con el sabor agridulce de haber quedado eliminado de una competición, pero con la convicción de que es el camino a seguir el que hemos iniciado en la forma de jugar en este nuevo proceso. Sí, además, lo que rescato de estos 180 minutos que pudimos ver, tanto en Paraná como aquí en la ciudad de Las Parejas, es que, bueno, más allá de las circunstancias del resultado de Copa Argentina, veo que Sportivo de Las Parejas es como que está empezando a encontrar la forma y hoy no perdió. No pudo lograr el objetivo, pero si hoy hubiese sido 3 puntos, Sportivo lograba 1, y eso incide, es importante en lo que es la futura reválida, por lo menos de no perder los partidos, y eso yo creo que Sportivo está bien encaminado hacia el tema. Sí, yo estoy convencido, el equipo llevó el peso del partido, fue siempre el protagonista, el rival lo único que hizo fue venir a defender con sus métodos, todos es válido en el fútbol. Nosotros tuvimos muy buena lateralidad, llegamos al fondo, al equipo le está faltando lo que le faltó en todo el proceso anterior, es gente de mucho más peso en el área para que el buen juego que tiene de traslación de pelota de la zona defensiva a la zona de armado, no podemos concretar la cantidad de veces que llegamos a posición de centrear, pero mejor dicho, más allá de todo, el equipo rival tuvo una situación clara de un detalle a un error, a una salida de una pelota parada de un tiro libre de costado de ellos, y después el gol viene de un lateral en ataque que fuimos tarde a una cobertura de rebote. Después nuestros jugadores fueron con la idea, sin revolearla, entendiendo el equipo, yo lo veo mejorando y despacito vamos a llegar al 3 con la identidad de juego por el plantel que nos quedó. Sí, además, bueno, hoy has metido algunos cambios también, porque bueno, por allí, de acuerdo al partido en sí, a lo que había en juego, bueno, a tu criterio, bueno, había que meter algunos jugadores, otros tenían que volver al banco, pero bueno, lo importante es que podés ir variando e ir buscándole la vuelta al equipo, que es lo más importante. Sí, la realidad es que cuando a mí me tocó hacerme cargo del plantel, nosotros teníamos 26 jugadores de campo y hoy tenemos 20. Y tenemos afuera un jugador que para nosotros es, para el plantel es fundamental desde un montón de aspectos, que es a Favelo, que posiblemente no lo vamos a usar, no lo vamos a poder usar futbolísticamente más en lo que va de la competencia. Pero no hay que llorar, hay que ver la realidad, hay que seguir entrenando y hay que bancar a muerte a este grupo de jugadores que desde que empezamos la pretemporada ha adoptado una idea de juego e intentar sostenerla con los recursos que tenemos, porque a veces ponemos jugadores en lugares de la cancha donde no se sienten más cómodos, pero al no tener tanto recambio lo tenemos que ir probando en la semana. Eso se ve una gran predisposición. Y al igual que el otro día, que era un empate cantado, hoy tranquilamente nosotros nos podríamos haber quedado con la victoria. No está faltando, como le dije con anterioridad, gente con capacidad de meter un gol de atropellada. Hoy los estamos viendo a todos a través del circuito de juego y a veces en la distancia que nosotros vamos a jugar necesitamos meter los goles a veces a los ponchazos. Pero bueno, es lo que nos quedó y es lo que se aceptó y hay que meterle para adelante. Sí, además hoy pudimos comprobar algo que ya es habitual en las características de juego que él tiene, que contás con un jugador muy importante como es Cristian Rodríguez en lo que tiene que ver con el juego de salida desde el área, la calidad, la jerarquía que ya lo caracteriza, pero también es un jugador que ante determinados encuentros podés usarlo como volante ofensivo también por derecha, y bueno, esa también es una opción importante con un jugador de las características de Cristian, ¿no? Sí, por eso le digo, tenemos que, a todos los recursos futbolísticos que tenemos, los tenemos que optimizar. Por eso en la semana vamos probando, a base puede ser lateral, puede ser marcador central, puede ser volante central, Fisore puede jugar de stopper, Cristian puede jugar metros más adelante, Salvatierra hoy lo usamos una parte del tiempo por la banda, después lo llevamos al centro del campo. Hay lugares que uno necesita especialistas. El arquero, la dupla de centrales, el 5, los 2 puntas, el resto se va acomodando a lo que nosotros creemos, con lo que nos ha quedado, y necesitamos
imperiosamente en estos 15 días que nos quedan, más allá del dolor de la eliminación de hoy. Es importante que hayamos cometido un gol, que un chico que llegó nuevo al club como Ayala haya convertido, que haya mostrado personalidad para jugar, porque todo lo que se inicia el 3 es tremendamente con presión y tenemos que estar a la altura. Todo lo que pasó no va a servir de excusa, nosotros tenemos que venir, nos hicimos cargo de la situación y estamos convencidos de lo que queremos. Bueno, ojalá que el objetivo principal que hoy busca toda la dirigencia y todos los hinchas deportivos y toda la institución fundamentalmente es poder mantener la categoría, pero bueno, después vendrá ese receso donde si la dirigencia deportiva ratifica a Gustavo Rayo como técnico de la institución, bueno, allí vendrá, empezará el toque personal tuyo, donde bueno, empezarás a ver a dónde hay que trabajar, cuáles son las piezas más débiles, qué jugadores poder incorporar, los que a vos te gustan, los que conoces, y bueno, y allí empieza un poco el trabajo con tus jugadores, que son los de un plantel que vos armarías. Sí, pero eso es futurología. Hoy estos son mis jugadores, son los jugadores de Sportivo. El jugador le están metiendo muchísima predisposición a salir del mal momento. Sabemos cuál es nuestra realidad y no debemos apartarnos de ellas. Después necesitamos, en lo que vamos a empezar a jugar, afinar algunos detalles puntuales que te hacen ganar o perder un partido, y no hace falta que yo lo enumere.